Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Lo siento por esta intro tan larga, restos de mi actividad. Pero no querría que vierais todo esto, todo este viaje de vuelta de nuevo. Así que bueno, sí que quería que lo vierais, que lo hice legalmente y eso, pero no quería que lo vierais a velocidad normal y aburrida y que os vayáis. ¡Oh, un gatito! Muchos gatitos. ¡Oh! Son dos padres felices con muchos gatitos. Así que lo aceleré un montón y lo puse a velocidad normal ahora que estoy volviendo. Un par de veces estuve a punto de perderme, pero parece que ya estoy cerca. Porque esta zona ya la recuerdo más o menos. No sé exactamente dónde, pero subí por una de esas partes. Porque ahora es de día y no veo mis antorchas con tanta claridad como las veía de noche. Pero bueno, sé que la dirección general que tengo que tomar es esa. De hecho, sí, es ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ahí veo la escalerita que monté y, bueno, esta montaña mola mucho porque está cortada por la versión. Por el paso de las versiones. ¿Qué voy a hacer en este capítulo? Pues he estado pensando, tengo que hacer muchas cosas porque ni en la segunda temporada, ni mucho menos en la primera, pude explorar todas las posibilidades del Minecraft. Qué guay, no tenía que haber hecho esa escalera para nada porque podía subir por aquí normalmente. Pero bueno, tengo que ir a la Nether, tengo que explorar muchísimo en la Nether. En este servidor apenas hemos hecho cosas ahí, solo habíamos entrado. Oh, un esqueleto escondiéndose. Solo habíamos entrado y muerto horriblemente y escapado con suerte de los ghasts y ya está. Así que será un mundo prácticamente nuevo. Qué guay. Un mundo de Nether prácticamente nuevo, donde intentaré hacer una cosa de estas de pociones, porque nunca en mi vida hice una poción en el Minecraft. Será toda una aventura para mí. Y bueno, por supuesto, muchos a lo mejor os diréis que este viaje ha sido completamente innecesario. En parte sí, pero pensemos en el viaje de esta manera. Uno, es que he hablado de muchas cosas mientras hacía el viaje. Y bueno, dos, es que he visto un montón de zonas guays que nunca he visto en Minecraft. Esos paisajes son impresionantes. Y 3, es que he ganado 10 niveles. así que podré subir, podré encantar algún arma o algo así. No sé si voy a usar mi casa antigua. Creo que no la dejaré ahí a modo de reliquia. Y me construiré algo nuevo en... Oh, mi puente. Ah, siempre es tan bonito volver a tu casa, ¿verdad? Luego, grrrs ahí. Pero bueno. Creo que buscaré la aldea esa que había visto en una ocasión cerca de Dranquil y me asentaré cerca, no en la aldea, bueno, sí, prácticamente en la aldea, pero crearé un hogar propio desde cero. No quiero hacer lo que hice antes en la segunda temporada y simplemente coger una de sus casas, quiero construir algo más grande y con suerte construir una especie de ciudad tanto para los testificados como para mí mismo. Me encanta esto de que hayan aumentado la distancia de visibilidad. Ahora se ve mucho más lejos. Veo la torre esa. Que parece un aeropuerto. Pero bueno. Y esta zona me acuerdo que la iluminábamos mucho para que nos spawnearan criaturas. Porque éramos muy débiles por aquel entonces. Éramos noobs, no teníamos ni armadura ni nada. Y era mucho más fácil para nosotros iluminar la zona con un exceso de antorchas. Y evitar cualquier spawneo que defendernos de otras maneras. Y bueno, ese árbol, por ejemplo, llega al límite de altura anterior del Minecraft. Ahora es mucho más alto el límite de altura. Y se podría... Mi casa... Se podría hacer el doble de alto el árbol, pero no. Y la torre también la quería hacer más alta en un principio. Y esa era la primera vez que descubrí que hay un límite de altura en Minecraft. Porque era mi primera construcción grande, entre comillas. Y bueno, este es mi hogar. Ya lo enseñé en el otro capítulo. Intentaré llegar a Dranquil hoy. Quiero decir, en este día minecraftiano. Y dormiré ahí. Y luego bajaré y seguiré al... Esto es el este... O este norte. Voy al norte. Seguiré yendo al norte para ver si... agujero. Para ver si encuentro la aldea ahí. Y puedo construir algo. Lo malo
Bueno, no es malo, pero no me gusta. Es que creo que esa aldea también era desértica. Desértica, quiero decir. Y no sé, es que ya me cansa tanto desierto. La temporada 2 era un desierto sin fin. La temporada 1 tenía muchos desiertos. Y la temporada 3 también será un desierto. No. Lo que me gustaba de la temporada 1, ahora que me fijo en ello, es que, mirad estos biomas, son todos biomas helados. Tuve una suerte impresionante con esta seed, con esta semilla, porque en esa época en el Minecraft era bastante complicado encontrar un bioma nevado. Y bueno, no servían de nada, y ahora de hecho creo que no sé si los árboles de biomas nevados sueltan manzanas. Creo que no, pero es menos ventajoso tener un bioma nevado que un bioma normal. Pero a mí siempre me gustaban más los nevados. Y bueno, ahí vemos Dranquil a lo lejos. Me gustaría ampliarla y hacerla bastante más alta. Imaginaos Dranquil igual, pero en vez de así aplastada en plan formato 4-3, en tamaño original 1-1, que sería una cosa así de alta. Y con la misma, con un final puntiagudo. Y bueno, estas torres también podrían ser un poco más altas. Pero aún recuerdo el caos, el infierno total que era conseguir toda esa obsidiana. Y no sé, teniendo ese recuerdo vivo en mi mente, no ardo con deseos de continuar Dranquil. Aunque molaría mucho y luego se podría hacer un mapa de aventuras ahí dentro o algo así, pero no sé, ya se verá en un futuro. A lo mejor si hago ese servidor, podría abrirlo en este mundo y lo construimos entre todos. Pero de momento no prometo nada, no puedo decir nada sobre el tema. Dranquil, si las puertas están un poco rotas en esta versión, ¿no? Me refiero a... Me refiero a... Fijaros. Sí, están un poco rotas. Supongo que se puede arreglar, pero me da pereza. Y bueno, estas sillas no... Sí, se supone que no son sillas, no las he acabado nunca. Y bueno, aquí tampoco puse sillas, solo puse la mesa. Porque me bastó con el inmenso trabajo que me costó lo que supuso la carcasa. Y ya pasé de decorar esto. No sé a qué hora estamos. Aún queda un poco de tiempo hasta la noche, supongo. Pero ya está anocheciendo, vemos ese resplandor. Espera un rato. Y bueno, eso es el norte. En esa dirección se supone que está la aldea que vi. Aunque ya no recuerdo bien. Pero creo que vi un borde de erosión típico y una aldea inmediatamente después. Y así comprobé de paso que sí que hay generación de aldeas, aunque no tengas. Aunque no creas un mundo nuevo, porque este mundo fue creado en una versión muy vieja de Minecraft, no me acuerdo, en la 1.6 creo, o incluso antes. Y como sabéis, en la 1.8 cambiaron drásticamente el sistema en el que se generaban los biomas y el mundo. Y muchos decían que no, tendrás que crear un mundo nuevo, si no, no recibirás estas mejoras como las aldeas y todo eso. Pero yo dije, bueno, voy a comprobarlo. Y sí, encontré una aldea inmediatamente ahí. Y bueno, espero que ahora pueda encontrarla también. El haber dormido tan rápidamente no le dio ninguna posibilidad a nada de spawnear en Dranquil, porque sé que el lugar es bastante oscuro Dios, qué miedo, me pareció que vi un nombre de un jugador a lo lejos, pero no, esto no es un servidor, esto es un pulso tab y como podéis ver, no pasa nada, es un mundo de un jugador. No hay más gente aquí. Dios, si encontrara de repente una persona por aquí ya sería el colmo. Ya me cagaría vivo. Porque ya me bastó con encontrar Dranquil en aquel capítulo porque no me lo esperaba para nada. Y bueno, la primera vez que encontré esto es también era cuando se actualizó a la 1.7. Me fui en búsqueda de un sitio web para crear Dranquil. Y dije. Y vi esta montaña rara y dije, anda, qué montaña más rara. Por aquel entonces no sabía esto de los biomas. Mira, más montañas voladoras. Y que en cada versión nueva se generaban estos bordes. ¡Qué sueño tengo, Dios! De hecho, Dranquil está construido sobre hielo. Ahora me fijo. Fijaros, un creeper ahí, nadando. Porque Dranquil. Bueno, puedo enseñarlo ya que estoy, supongo. Dranquil por detrás está abierta. Fijaros qué enorme es esta cosa. Es impresionantemente grande. Incluso a mí, que yo la he creado, me parece inmensa. Imagino que a vosotros aún más grande. Las antorchas se han quemado. No, no me quiero caer ahí. Las antorchas han quemado
ha fundido más bien el hielo. Y bueno, aquí hay una catarata que molesta bastante. Voy a... Con suerte voy a pararla. Vamos, vamos, vamos. Avanza. Avanza, 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 avanza. Bien. Y... ¡Ah, Dios! ¡Dios, no! ¡Dios, joder, qué susto! ¡Ah, joder! ¡No me mates, no me mates, no me mates! No, yo me piro de aquí. ¡Ah, no, no! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Mierda. Voy a morir. Me va a disparar en la espalda y voy a morir. ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! Y bueno, ¡qué susto me he llevado, Dios! Lo que decía es que eso por dentro está completamente hueco. Toda esta carcasa hasta la primera planta, que es eso, donde están las antorchas, es la primera planta. Todo esto está hueco y no hay ninguna antorcha por dentro. O sea que todo eso está... Bueno, sí, sí que hay un par de antorchas, creo. Está hueco y además lleno de oscuridad y por ende lleno de bichos. Tengo que comer uno más para regenerar mi salud. Dios, ¿por qué poco no muero? Joder, qué susto me he llevado. No me lo esperaba. Y encima en el pánico he pulsado E y he abierto el inventario. Y justo cuando mato al primero me sale otro y me cago en sus muertos. ¿Veis? Ahí cambia de versión otra vez. Esto era de... El territorio de antes de Dranquel era 1.6. Esto es 1.7. Y lo siguiente será 1.8. No sé si entre la 1.8 y la 1.0 habrá otro cambio de versión de estos. Creo... Creo que por aquí es donde se cortó y encontré el bioma desértico con la aldea. Lo que no sé es si se guardó... ¿Anda? Vale, sí, aquí se cortó y ahí está el bioma desértico. Creo que ahí estaba la aldea, pero no puedo asegurarlo porque... No sé exactamente cómo funciona todo esto de los biomas y cambios de versión y... Porque este mapa es muy antiguo. Y no sé siquiera si se ha guardado esa aldea, a lo mejor... Es que... Yo no entiendo, por ejemplo, si simplemente cogéis esta semilla en la 1.0 y la ponéis, si tendréis el mismo territorio o como ha cambiado el mismo terreno, quiero decir, como ha cambiado la generación de biomas, tendréis algo completamente distinto. No lo sé. Habría que comprobarlo. Y lo que me está preocupando un poco es que no encuentro esa aldea. Eso es malo. Eso es malo por dos razones. Arriben en sus enumeraciones. La primera es que... Bueno. Coño, no quiero tirar la espada, gracias. La primera es que... Eso significa que o bien no me acuerdo o bien no... No se ha guardado bien el mapa. Y la segunda es que... Podría significar que en este mapa no va a haber estructuras generadas. Es decir... Ni... Aldeas, ni... Minas abandonadas, ni tampoco fortalezas, lo cual es una pena porque me encantaría encontrar una fortaleza. Y si descubro que no hay ninguna aldea en este mundo, y lo descubriré por método de práctica y error y eso, es decir, simplemente andando por ahí a ver si encuentro algo, si descubro que no hay aldeas en este servidor, me temo que tendría que crear un mapa nuevo. Con otro nombre, espero que no se genere otro idéntico a este otra vez. Y eso sí, me voy a... Voy a usar trucos y voy a darme todo lo que tengo ahora en el inventario para darme un start más rápido. Incluso quizás algo más. Porque no quiero haceros esperar tanto hasta tener algo guay pasando en la serie. Porque ahora mismo no está pasando absolutamente nada. Simplemente soy yo dando vueltas por ahí a ver si encuentro una aldea. Y es que me ha sorprendido porque antes cuando viajaba hacia el oeste he descubierto un montón de terrenos muy raros, pero no he visto ni una sola aldea. Aunque podría ser simplemente mala suerte porque ya os acordáis, en la segunda temporada yo tuve muy mala suerte, no encontré ninguna aldea en muchos kilómetros minecraftianos. Eso sí, spawn en un bioma de mushroom, esos calabazas. Pero también podría significar que las estructuras simplemente no funcionan en este mundo. Lo cual sería una auténtica pena. Sería una pena. Sí, recuerdo haber visto una aldea nada más por aquí, nada más salir de la versión.
Creo que es cuestión de que no se ha guardado bien el mundo. No lo sé. Esto del Minecraft y sus versiones distintas es bastante lioso. Y yo bostezo de ver. O si induzco un sueño. Espero, qué cruel soy. Ahora todos tenéis sueño por mi culpa. Vaya, esto es alarmante, realmente alarmante. No veo ninguna aldea. Ningún rastro de aldea siquiera. Lo suyo sería construir una torre inmensa y ver desde ahí a ver si encuentro algo. Un brote. Sí, creo que voy a hacer eso. Voy a subirme a algún árbol y voy a continuarlo con tierra simplemente para ver si en las inmediaciones veo alguna aldea. No, pero veo ya una jungla, lo cual no me gusta. Porque las junglas no me gustan. Salvo por los gatos. A ver, veamos. No quiero caerme, gracias. Voy a subirme aquí. No, aquí. Aquí. Y bueno, incluso si me hago una torre desde aquí no veré nada porque ahí está la mar. Y aquí está la jungla. Ah, esto es preocupante. No me preocupaba por el tema hasta ahora. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo atravesar esta jungla? Definitivamente puedo hacerlo. Y ver qué hay detrás de ella. Quizás hay una aldea justo detrás. Eso sería muy oportuno. ¿Oportuno? ¿Por qué iba a decir oportuno con F? Pero bueno. Pero me da que no va a ocurrir. No sé por qué tengo esa impresión. Seguramente simplemente tengo mala suerte y justo a la esquina hay una aldea y yo simplemente no la vi. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Notch sabrá, o Jeb. Pero no me lo van a decir. Veamos. No sé, además no sé cuánto durará este capítulo, porque podría haberlo cronometrado, sí, pero no sabría cuánto duraría por esto de haber acelerado al principio. Bueno, al menos era una jungla bastante corta. O flaca. O al norte, ¿verdad? Sí. Espera, sí. Sigo yendo al norte, ya va a caer la noche. Eso es peligroso, muy peligroso. No me hice ninguna armadura, ¿verdad? Aunque tengo todo el cuero del mundo. ¡Wow! Esto mola mucho, joder. Mirad esta zona. Es que no parece la generación típica de terreno de 1.0. Pero ahora que me pongo a pensar, tampoco he visto ninguna ravina, ¿verdad? Eso también es preocupante. Lo que... Sí, creo que... Lo que haré es crear un mundo nuevo, lo siento. Seguirá siendo la temporada 3. Supongo que esto será una especie de intro a la temporada 3, donde simplemente... ¿Qué quiero decir? Simplemente introduzco así un poco el mundo de nuevo para vuestro deleite. Pero en el mundo nuevo será donde tendré que continuar con mis aventuras. Eso sí, no os preocupéis, me daré un set completo de diamantes. Creo que es justo, después de todo lo que he sufrido. Y no sé si me daré algo más. A lo mejor un par de pociones de niveles y esas cosas. Y materiales para construir un hogar normalillo por ahí. Sí, definitivamente en este mundo aparentemente no hay ninguna aldea. Voy a cortar el capítulo aquí y luego estaré buscando, fuera de cámara, estaré buscando una aldea un rato más. Si la encuentro seguiré grabando en este mundo, si no, el próximo capítulo ya transcurrirá en un mundo nuevo. En fin, espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre, dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. Y pasaros por el foro, o como os plazca. Hasta la próxima.